Ya están disponibles los enlaces para poder acceder a la información de la maestría, donde se puede ver la estructura de la carrera y además hay unos botones donde se puede descargar la ficha de inscripción y se puede llenar el formulario. Hay que aclarar que ese formulario tiene distintos puntos en los que se pide que se anexe información, como el currículum vitae, como el rendimiento académico, el DNI, que son documentos que piden desde la Secretaría de Investigación de nuestra Facultad de Ciencias Humanas a todos los que se inscriben en carreras de posgrado. Recuérdenos, profesora, ¿cómo fue ese recorrido hasta llegar a tener la posibilidad de esta maestría? Fue un recorrido muy rico, de mucho compromiso, de un grupo reducido de colegas de distintos departamentos de nuestra facultad, con la pretensión de dar, de atender una demanda desde la Facultad de Ciencias Humanas, de generar una propuesta de posgrado, una carrera para graduados de educación física, pero que se pensó en diálogo interdisciplinario. Por esa razón, bueno, trabajamos conjuntamente lo que hoy es la Junta Académica, somos cinco docentes de nuestra facultad, en representación de cuatro departamentos: educación física, educación inicial, comunicación y educación. Profesora, ¿cuándo comienza el dictado de esta carrera? El dictado de esta carrera comienza en mayo del año que viene con el dictado de un requisito que presenta la carrera, que es Introducción a la Vida Universitaria de Posgrado, que es como la primera excusa para poder encontrar al grupo de interesados en cursar la maestría. Y luego, en el mes de junio, el dictado del primer seminario de obligatorio, del trayecto obligatorio de la carrera. Profesor, ¿cómo se ha estructurado la maestría? ¿Qué ejes temáticos van a estar atravesando el trayecto formal y obligatorio de esta carrera? Bien, las líneas de investigación se vinculan también con nuestro proyecto de investigación que tenemos, y algunas líneas son la sociología, la historia, la motivación y la recreación. Entonces tenemos varios docentes de varios departamentos. Todo bu Hemos buscado que la malla curricular sea dictada a todos los seminarios por doctores. Entonces hacemos un esfuerzo interdisciplinar por poner en foco el juego desde varias perspectivas para enriquecer el conocimiento sobre el tema.